Hola, soy Lucrecia Londoño Willis, Contralora Municipal de Envigado, y les doy la bienvenida al curso de formación de líderes escolares juveniles. El objetivo de este curso es propiciar un espacio de formación a los líderes escolares en competencias ciudadanas, promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción, además de crear un espacio de intercambio de experiencias entre los jóvenes, identificar los retos de la participación ciudadana, el control a la gestión pública, la promoción de la cultura del cuidado de lo público y la defensa de los derechos humanos. Todo esto contribuirá, sin lugar a dudas, a despertar el interés por desarrollar un papel con mayor capacidad en el ámbito de la comunidad escolar y para el desarrollo de lo local. Espero lo disfruten y le saquen el mayor provecho. Un saludo especial para todos. Soy Blanca Irene Echavarría Lotero, personera municipal de Envigado, y quiero invitar a los jóvenes líderes de nuestro municipio para que participen del curso de formación que realizará el equipo de la Personería y Contraloría sobre temas como el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, responsabilidad penal para adolescentes, entre otros contenidos relacionados al liderazgo escolar. Es importante que se interesen por participar de estos cursos que los ayudarán a construir su propia perspectiva de las realidades actuales y entender de manera en la que lograrán aportar como líderes a que estas situaciones mejoren en beneficio de la comunidad. Los personeros y representantes estudiantiles son sujetos de opinión al interior de sus comunidades educativas y del contexto inmediato en el que participen. Por ello, su formación académica será de gran relevancia para fortalecer la base de una sociedad informada y con pensamiento crítico. Es por esto que los invito a que sean embajadores de los derechos humanos en cada uno de sus colegios e instituciones educativas. Sean garantes de los derechos fundamentales a la vida y procuren vivir en el respeto por la libertad y opinión de cada persona con la que decidan construir una sociedad. Regálense la oportunidad de aprender de quienes pondrán su conocimiento a disposición de ustedes y háganse muchas preguntas, porque de ahí es donde van a adquirir ese aprendizaje y la experiencia para el diario vivir. Este curso que está ofreciendo la Personería y la Contraloría ayudará a todos los jóvenes a respetar y a que los respeten en las instituciones educativas, como lo dije al comienzo. Entonces, ese es el mensaje que hoy quería brindarles a cada uno de ustedes. Queda abierto entonces esta invitación para el curso que vamos a realizar tanto la Contraloría como la Personería. Muchísimas gracias.